¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra clase de Enseñarte, porque esta es su plataforma para aprender paso a paso. Pues bien, hoy vamos a aprender a hacer los girasoles. Mírenlos aquí, así es que tengo que mostrarlos. Miren, aquí. No lo veo. O los muestro acá, aquí. Bueno, vamos a empezar por los ejes centrales. Miren estos cuadrantes y esta elipse es la que nos va a dar la forma del girasol. Muy bien, mírenlos ahí. Pues, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos. Bueno, en la clase pasada quedamos aquí, ¿sí? Con los pensamientos. Muy bien, vamos a darle volumen al pensamiento. Y recuerden, a todas las personas que vengan aquí en Bogotá, calle 53, número 28 a 18, estos son los modelos que van a tener en sus casas. Escuela de Formación Artística Gerardo Rueda, calle 53, número 28 a 18 de la ciudad de Bogotá. Bueno, ya vamos a empezar a llamar lista. Muy bien. Bueno, tenemos aquí, voy a hacer con un pincel angular, voy a colocar un puntico. Muy bien. Y vamos a colocar, ¿quién está ahí? Enrique Peña. Hola, maestro, aquí pendiente de pinceladas. Qué bien, Enrique. Hola, profe, buenas tardes. Derby. Muy bien. Seguimos. Entonces, aquí pueden sacar esta parte de aquí, miren, limpiar. Lo voy a hacer aquí para que miremos y solamente como limpiar la mitad. Voy a sombrear, miren, para irle dando volumetría y que vayan soltando, sin miedo, denle en curvitas, sin miedo, muy bien. Listo, aquí lo voy a hacer como si se hubiera doblado hacia adentro, muy bien, miren. Muy bien. Bueno, a esta hojita también le vamos a hacer un doblecito, miren, aquí, hacia adentro. Miren qué fácil es. Muy bien, cuando ya tengo, ya le he ido dando formas a mis hojas, volúmenes, aquí voy a mirar un poquito la cámara. ¿Quién está? Ay, Yoxana Moya. Hola, mi profe. Feliz tarde desde Venezuela. Omar Chávez. Hola, Gerardo. Me perdí. Atelier Mario. Empezamos. Me perdí por completo. ¿De dónde voy? Enrique ya. Derby ya. Catalina Correa, hola Gerardo, buenas tardes. Atelier de Marilyn, presente. Andrés Felipe Osorio Mejía, saludos, buenas profe. Blanca Buitrago, buenas tardes profe. Oiga, alisten sus preguntas. Rafael Silva, buenas tardes profesor. Fui a Decoarte, pero no hay sus productos en la tienda. Eso sí, ellos se me habían dicho que las plantillas las tenían y los acrílicos. Omar Chávez, hola Gerardo, desde Rivín, un abrazo. Yoxana Moya, hola maestro, y vamos ahí. Recuerden que estos productos los consiguen en Panamericana de todo el país, en Neiva los están atendiendo, allá están los productos también. Muy bien, vamos aquí, vamos sombreando con el angular. La forma de cargar el angular es aquí, agua y la mitad del color en la caída del pincel, miren, solamente en la punta, de arriba abajo, de abajo arriba, retiro aquí. Muy bien, y voy a sacar las sombras, mírenlo ahí, sacamos las sombras. Muy bien. Esto se debe hacer cuando ya la pintura esté totalmente seca. Muy bien.
Muy bien. Muy bien. Cuando ya tenemos esas sombras, yo voy a tomar este pincel liner. ¿Sí? El pincel liner debe de ser de pelo largo, más o menos una pulgada. Cargo mucha agua. Voy a cargar blanco. Mírenlo aquí como que quede acuareladito y un poquitico de amarillo, pero muy poquitico, miren. Muy poquitico. ¿Y qué vamos a hacer? Esto. A un lado, al otro. Y vamos a ir maquillando con el poquitico de amarillo para que no nos quede suelto. No dejamos el pincel lo más suelto posible. Miren, en este caso de la hoja, del doblez de la hoja, me voy a venir por aquí, suelto y sale. A este le voy a colocar un poquito de un verdosito. ¿Sí? Aquí. Muy bien, muy bien. Ahí. Bueno, Héctor Guarnizo, buenas tardes, profe. Aquí pendiente desde Saldaña. María Fernanda Contreras Rivera, buenas tardes, maestro. Besos. Enséñate con Gerardo. Bienvenidos. Vamos. Bueno, vamos a colocar aquí. Necesito las preguntas y dónde nos está faltando. Blanca Ardila, acá primera fila, emocionada con clases del día. Gracias por la transmisión, perfecta. Hoy estamos mejor, creo, ¿no? Y el audio, ¿cómo se escucha? Jesús Alberto Pernía Cepeda, buenas tardes, maestro Gerardo, desde Caracas, reportando la asistencia. Muy bien. Yo quiero que ustedes miren y me digan dónde podemos mejorar la señal, si es si no se ve bien. Tranquilo, que estamos es para servirles y para que ustedes disfruten su programa. Muy bien, voy a hacer aquí un poquito de azul. Sí, un poco más de azul. Casi voy a hacer un color negro. Mírenlo aquí. Sí. Y aquí, para ir dando estas profundidades, estos volúmenes. Muy bien. Acá voy a colocar a este lado de aquí, miren. ¿Quién más está por ahí? Héctor Guarnizo, Cecilia Salcedo, hola profe. Gerardo, conectada desde Bogotá. Muy bien. La transmisión está excelente. Hola, profe, buenas tardes. Siempre tengo problemas con la imagen. Pero ahí sí ya creo que ella es con lo que tú estás conectada. ¿Sí? Pero de todas formas nos van diciendo a ver cómo vamos saliendo. Hola, profe, buenas tardes. Siempre tengo problemas con la carga del pincel. Bueno, la carga del pincel, por lo menos el liner, es agua, miren. Agua. Agua y lo afilo, pero no lo asiento, miren, no lo asiento, solamente con la punta del pincel. Voy a hacer aquí, voy a separar cada uno de los pétalos. Muy bien, mírenlo. Muy bien. ¿Quién está por aquí? María Alcira Garzón Peñas. Ese cuadro está muy hermoso. Gracias, bendiciones desde Bogotá. Muchísimas gracias, María. ¿Cuál será el error? De la imagen me sale, del pincel llega en momentos que la imagen no me sale. Ahí sí, no sé. Blanquita Ardila, acercamiento, profe, se ve muy lejos. ¿Lo acerco más? Ahí, Blanquita, dígame. Ahí. Muy bien. Voy a hacerlo aquí. Muy bien. Voy a cargar otro poquitico acá.
Voy a hacer un doblecito aquí, mire. Muy bien. ¿Por qué dejé esta clase? Tiene que estar súper seco para poder hacer el maquillaje. Muy bien. Voy a colocar amarillo. Muy bien. Un poquito de rojo con amarillo para que me dé un color naranja. Y quemo el color aquí. Muy bien. Recuerden, Blanca Ardila mejoró un poco. Que mejore perfectamente, Blanquita. ¿Cuánto blanco, blanco y cuánto de color oscuro? El blanco es muy poquito. El blanco debe ser muy poquito. ¿Sí? Miren, para que no me quede blanco, blanco. Entonces, voy aquí a mi color negro que lo preparé. Muy bien. Recuerden que las plantillas se consiguen en los almacenes de cadena de Panamericana, de donde ustedes están, ustedes me dicen, y las consiguen en Panamericana. Muy bien. Aquí. Muy bien. Hasta ahí creo que es súper, súper fácil. Dice Piedad Paulino, hola profe, ¿siempre el fondo negro? No, no Piedad, no debe de ser negro, puede ser en el color que ustedes quieran, sino que en este caso lo estoy trabajando negro como para que avivar más los colores. No, pero no importa, porque lo podemos hacer en una tabla. Para una próxima clase voy a hacer una tabla de quesos. Voy a trabajar algo de madera para mañana. Trabajemos algo de madera o sombreros. Ustedes me van a decir en qué quieren aprender a pintar. Si quieren aprender a pintar en sombreros o quieren aprender a pintar en madera. Porque al fin y al cabo ya están las composiciones y las podemos ir haciendo. Piedad, el fondo tiene que ser. Héctor Guarnizo, profe, la profundidad y el volumen de las sombras y las luces. La profundidad. Las primeras las hice fue con un pincel angular, ¿sí? Con el pincel angular. Recuerden cómo se lava el pincel. Miren, voy aquí, coloco acá, miren el dedito, lo meto ahí y lavo el pincel, miren, ahí. ¿Por qué? Si no lo hago así, si lo meto ahí, contamino todo. En cambio, si coloco el dedito ahí, lavo. Y ya queda el pincel otra vez. Con este champú ustedes pueden lavar más o menos 500, sí, 500, hasta más yo creo, porque nomás es untarlo y remojarlo. Más, yo digo que hasta 5000 pinceles. Suena exagerado, pero esa es la verdad. ¿Sí? Ah, también a veces sale rosado o sale como amarillo, no pasa nada. ¿Qué dice? En madera, me dice Elsie González. Entonces mañana trabajamos en madera y empezamos desde prepararla. Así sea que nos demoremos dos clases, porque la idea, aquí no tenemos que correrle a nadie, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, mañana trabajamos podemos trabajar en madera y cómo preparar la madera. Si ustedes están de acuerdo, entonces, y vamos a seguir haciendo nuestros ejercicios. Si ustedes quieren, hago rosas, hago pensamientos o hago girasoles, de lo que ustedes me pidan. Hoy estaba trabajando el maquillaje de esta composición, de aquí, de esta composición, que son tres pensamientos. Muy bien, muy bien. Blanca Ardila también me dice que madera. Bueno, entonces, ¿cómo se hacen los arabescos? Cargamos bien el pincel para cerrar aquí este ciclo. Mire, amarillo. Siempre trabajo con acrílicos de pigmento puro, que no se note la pobreza, acrílicos de color blanco, que eso es hasta lo último del frasco.
Sí, mire. Ahí, un poquito. Y unto. Y hago un hermoso verde. Miren el verde tan bello. Ajá, lo hago machillo. Cargo. Agua. Muy bien. Y miren que el pincel no lo asienta. Muy bien. Pongo un poquito más de blanco. Más agua, el pincel debe estar supremamente bien humectado. Y aquí, mira. Lo hago para el lado de acá, aquí. Muy bien. Un poquito más de blanco. Y aquí les va. Sí, no le tengan miedo el manejo del pincel. Muy bien. Bueno. Hasta aquí vamos cerrando con los arabescos y los pensamientos. Como diríamos, como dirían los brasileros, el amor perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién? Enrique Peña. Qué maravilloso, asombroso. Gracias, Enrique. Jesús Alberto Polenía. Pernía Cepeda, en madera. Andrés Felipe Osorio Mejía, sombreros. Bueno, aquí sí nos va a tocar por los que voten más. Vamos, va ganando madera. Entonces, pero vamos a empezar desde ceros, desde cómo preparar la madera. ¿Sí? ¿Cómo preparamos la madera? Y así, a ver, ¿quién más está por ahí? Claudia Rodríguez. Claudia Rodríguez, ¿qué dice? Ay, que no se note la pobreza, dice Blanquita. Usted me perdí, María Fernanda Contreras Rivera. Madera, un abrazo desde aquella, desde Quilla. Aquella colocó, desde Barranquilla, María Fernanda. Andrés Mejía dice, mañana trabajamos rosas y en madera, pero no voy a correr, voy a empezar a trabajar desde cero, ¿sí? Muy bien. Miren, listo. Hasta ahí voy a cambiar mis ejercicios para hacer los girasoles. Mírenlo ahí. Aquí, allí se ve bien. Ahí, se ve perfecto. Piedad dice en madera, gracias. Rafael Silva dice que rosas. ¿Sí? Entonces mañana trabajamos rosas. Y voy a alistar la madera desde ceros. Hasta donde nos dé el programa para que ustedes alisten. Muy bien. Voy con mi plantilla de. Ahí está bien. Girasoles. Muy bien. A ver, voy a empezar por las hojas. ¿Cómo cargamos nuestras pinceladas en la zona? Me encanta esta paleta porque mire, esto es facilísimo. Sale, doblo y se fue. Y ya tengo mi paleta limpia otra vez. Vamos a cargar como dice nuestras instrucciones. Colocamos el color amarillo. Ahí. Amarillo primario. Luego viene el azul y voy a colocar el rojo. ¿Listo? Se me fue mucho, no pasa nada. Humectamos el pincel. Aquí. El pincel debe estar bien cargado de agua. Retiro. Mira. Retiro. Retiro. Muy bien. Elsie González. Pero sería interesante después de la madera hacer el sombrero. Claro que todo en tela, en madera, podemos hacer en muchas otras cosas. Hola, profe Feliz, Dios te bendiga. Amén, Nora. Elsie González, sí, podemos hacer en las dos cosas, pero pues veo que más se han inclinado hoy por la madera. Entonces, pleno de amarillo. Pleno de amarillo el pincel. Pleno. Mire, pleno. En esta forma. Bien, una gotica, miren el poquito de nada del azul. Y me vengo de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba. No hago esta sola forma, sino arriba abajo,
Voy cargando y voy subiendo. Miren, anteriormente me decía una señora que se le complicaba la carga. Pues miren, así vamos subiendo. Y un poquito de rojo. Muy bien, mírenlo. Entonces, tengo este ejercicio aquí y hago esto. Listo. Recuerden que la plantilla es para ejercitarse y borro. Listo. Y borro. Hago aquí y borro. Si ustedes tienen su plantilla, hagamos los ejercicios juntos. Qué destello de colores muy hermoso, profe. Estoy con la boca abierta. Y con la boca cerrada o abierta se ve lo mismo, mi querida Graciela. Muchísimas gracias. Son tus dichos, prefiero, son originales tuyos. Gracias, Blanquita. Bueno, entonces, vamos aquí. Otra vez, los cuadrantes. ¿Sí? Entonces voy a ejercitarme. Coloco aquí, presiono y giro hacia afuera. Borro. Presiono, giro y borro. Muy bien. Aquí. Presiono, giro y borro. Miren, ahí. Al otro lado. Presiono, giro y borro. Este ejercicio lo voy a pasar al papel. ¿Sí? Y tengo mi pincelito para hacer el set. Entonces, voy con las hojas. El diagrama. Muy bien. Este diagrama es aquí así, más largo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Recuerden, tenemos escuela de formación artística aquí en Bogotá para las personas que quieran venir a trabajar con nosotros. En nuestra escuela de formación artística empezamos desde cero también, ¿sí? Cero, totalmente cero, porque vamos a aprender. Enrique Peña dice: me voy, profe, se me vino el aguacero. Sí, se vino el aguacero, está lloviendo, Enrique. Ahora de tus enseñanzas. Muchísimas gracias, Blanquita, lo hago con mucho gusto. Y recuerden que los almacenes Panamericana encuentran los acrílicos, son estos. Si ustedes miran los del girasol, que son de pigmentos puros, ¿sí? Entonces, un poquito más. Aquí. Entonces, miren dónde coloco. ¿Se ve? O lo hago aquí al revés. Lo voy a hacer al revés para que ustedes lo vean. Aquí. Giro y levanto. Al otro lado. Giro y levanto. Aquí voy, aquí en este ejercicio. Ahora sí. Voy aquí, a este lado. Miren. Sale. Y voy a este otro lado. Lo cojo. Miren. Ahí se ve perfectamente. Muy bien. Vuelvo a hacer otra o ya con eso quedo, creo que queda en. Muy bien. Voy a hacer otro acá. Miren. Cuadrante. ¿Sí? Los ejes centrales. Muy bien. Cargo amarillo pleno. Sumo azul. Un poquito de rojo. Y aquí. Miren. Miren dónde coloco el pincel. En el cuadrante. Cierro. Y acá. Cierro. La voy a hacer de arriba hacia abajo para que la notemos un poquito. Miren dónde empieza. Y empieza el movimiento. Bien movido, bien movido, bien movido. Sale. ¿Sí? Estela Ladino también está con nosotros. Muchísimas gracias. Colocamos. Ahora sí, aquí. Y sale. Fácil, ¿sí o no? Y no solamente lo fácil, sino lo divertido. Bueno, y aprovecho para hacer este ejercicio. Presiono, levanto, presiono, levanto, presiono, levanto. Con esas hojitas, vamos aquí
queda explicada esta clase. Mírenla bien. Para acá, ahí. Muy bien. Héctor Guarnizo, profe, esa hoja es la del girasol, esa hoja es la del girasol. Vamos con los ejercicios para hacer los pétalos. Lavo mi pincel, ahí sí voy a cargar amarillo y voy a colocar un naranja. ¿Sí? Miren el naranja, es un naranja fuego, un naranja muy bonito. No me voy a saltar al rojo, sino que voy al naranja. Muy bien, ahí está. Entonces, lavo mi pincel, coloco aquí, me voy para acá, ahí. Pleno de amarillo, pleno. Y un poquito de naranja, pero muy poquito, mire, y voy quemando el color, mire, ahí, voy quemando el color y le pongo un toquecito de blanco. Esta es una triple carga, mire, de arriba abajo, de abajo arriba. Domingo Febre, saludos, profe Gerardo, un abrazo desde Venezuela. Mis muy buenos deseos para que usted y su trabajo ahora expuesto a su canal de YouTube. Recuerden que no estoy en ningún otro canal, me dediqué aquí a este canal, ¿sí? Para estar con ustedes más cerquita y ahí vamos trabajando. Bueno, en este cuadrante vamos aquí. Voy a cerrar y aquí, voy con este ejercicio. Coloco derecho, presiono, levanto y borro. Derecho, presiono, levanto y borro. Derecho, presiono, levanto y borro. ¿Listo? Pasemos al ejercicio. ¿Sí? Pasamos acá. Entonces, voy a hacer aquí este eje, mire. Otra vez. Entonces hago el centro y hacemos otra elipse. ¿Bien? Muy bien. Entonces voy a coger un pincelito de esos chinos, miren, que no es tampoco gran cosa ni el gran pincel. Entonces voy a colocar un poquito de verde con amarillo y voy a hacer esto, miren. Ponceado y voy a hacer un color casi café, un café, y le voy dando acá, ahí coloco un poquito de amarillo un poquito de blanco con el amarillo, no lo coloco pleno. Y hago esto. Ahí está el centro. A ver, iluminemos un poquito más aquí el centro. Miren, ahí está iluminado. ¿Bien? Muy bien. Bueno, mi pincel. Pleno. De amarillo, un poquito de naranja, viene el blanco. Miren el blanco donde lo coloco. Ahí se ve. Muy bien. Me dice nuestro director Ricardo que todo el mundo quedó mudo. Entonces, si no hay preguntas, yo quiero entonces cámara de frente para que empecemos a conversar, porque ustedes se han quedado con la boca abierta. Bueno, quiero que me digan cómo les parece el canal, si les gusta, qué hago. Entonces va con este, derecho, aquí, derecho, presiono, levanto. Otro, en cada cuadrante, va lo de este, entonces va, derecho, presiono, levanto, derecho, presiono, levanto, derecho, presiono, levanto, derecho,
Presiono, levanto. Hasta ahí. Muy bien. Un poquito más de blanco. Derecho, presiono, levanto. Derecho, presiono, levanto. Hasta ahí. Dígamelo. Elsie González, la clase está muy interesante, estamos atentos. Profesora, aquí en Maracay, Venezuela, ¿dónde consigue el material de trabajo? Me dice que en Decoarte las plantillas sí están. En Decoarte, ¿por qué? En Decoarte es Decoarte, Centro Creativo, Centro Comercial Los Ruices. El teléfono es 0212-237-1061. 0212-237-1061. Llame. Muy bien. Tenemos hasta ahí. Mientras esto se me va secando, miren hasta ahí cómo voy. Hasta ahí porque puse cada pétalo en cada cuadrado. Muy bien. Entonces, voy a este ejercicio. Miren, que es derecho, presiono, levanto, punta, regreso. Derecho, presiono, levanto, punta, regreso. Muy bien. Claudia Rodríguez, un saludo desde Ráquira, Boyacá. Me encantan sus clases. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Claudia. Lo hago con muchísimo gusto. Mudos, tan solo maravillados de verte en este canal. Espectacular, todo bien. Bueno, me alegro, porque yo creo que cuando yo tomé esta decisión de venir a hacer un programa en vivo, me dijeron, todo el mundo me decía que si estaba loco, porque es que había que dedicarle tiempo, pero esto era lo que yo quería hacer, Blanquita. Y de verdad, porque sé que estoy llegando a ustedes y después ustedes pueden mirar su programa cuando ustedes quieran. Muy bien, entonces, aquí, derecho, presiono, levanto, regreso. Voy acá, borro, quito mi plantilla, voy aquí, muy bien, voy acá. Entonces, ¿sabe qué? Listo, aquí, derecho, presiono, levanto, regreso. ¿Listo? Con este ejercicio se pueden hacer, pero muchísimas flores. Cuando les digo que muchísimas, créanmelo, que con eso se puede hacer muchísimas flores. Otro tipo de flores. Solo quedan 22 minutos, me dice mi director. Entonces vamos aquí. Porque me va a hacer falta tiempo. Miren que una hora es poquito. Mire, ahí. Marixa Zapata, Gerardo, no he podido ver su programa porque me sale la interrupción y del viernes al lunes no me sale. ¿Por qué no le saldrá? No sé. Ahí será porque donde estás conectada. No sé. Los pasos son muy sencillos. Entra a YouTube y hace clic en suscribirse. ¿Sí? Y después de suscribirse, mirar uno de los videos y darle un me gusta, un like. Y ya está, queda escrita en la campanita para que le esté llegando la información. Jesús Alberto Penilla Cepeda, Dios te bendiga, maestro. Eres muy noble. Muchísimas gracias. De verdad que lo hago con muchísimo gusto y yo lo disfruto. Y si ustedes no pueden venir a mi escuela, pues por aquí estamos haciendo la clase y es con mucho cariño. Muy bien, vamos aquí a hacer en la mitad de cada uno. Mire, derecho, presiono, movimiento, me regreso. Otra vez, derecho, movimiento, me regreso. Derecho, movimiento, me regreso. Derecho, movimiento, me regreso. Y miren qué fácil es. En medio de cada uno de los cuadrantes. En medio de cada uno de los cuadrantes. Lo mismo hacia acá. Bien, entonces vuelvo a mi pincelito duro. ¿Y qué cargo? Amarillo. Y empiezo
un poquito de verde y le doy aquí. Muy bien. ¿Quién está aquí? Hay que esperar que sequen los primeros pétalos. Sí, es mejor que sequen los primeros pétalos. Y a los primeros pétalos le podemos dar 3, 4 capas seguidas. ¿Para qué? Para que nos quede mucho mejor. ¿Sí? Esperemos que seque y le damos. ¡Wow! ¡Qué belleza, profe! Dice Elsie. Elsie, hay que practicar. Debemos practicar. Muy bien. Domingo Freire, y esa es la magia de YouTube, con que podría llegar a muchísimas más personas, cualquier parte del mundo. Felicitaciones, aunque fuerte mío es la carpintería, me encanta la pintura y la ilustración. Claro, Domingo Freire, hay que darle con duro para que esto. Ya no estoy en ningún canal de televisión, me retiré de todos los canales para dedicarme a hacer esto. Muy bien, miren, si yo dejo que seque, vuelvo y hago otra vez. Puedo repetir color, subirá el color y va quedando más bonito. Y va quedando mucho más bonito. Miren, va quedando más lindo. Más lindo. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Ahora, si yo quiero otros, hago otros pétalos más pequeñitos. Pero antes de eso, voy a venir con un pincel más pequeño. ¿Sí? Lo puedo hacer. Cargo amarillo pleno. Un poquito de naranja y rojo, se me pasó, ahí, le pongo blanco y puedo hacer otros más pequeñitos. Miren, dejamos secar un poco, sí, dejamos secar, miren. Y empezamos a colocar en el centro. Está muy mojado, voy a dejar secar un poquito para que me dé más volumen. Andrés Felipe Osorio Mejía dice, elementos que son necesarios para un... ¿dónde está Andrés Felipe Mejía? ¿Qué elementos son necesarios para una buena composición? Para una buena composición, las formas geométricas, por decir algo, yo voy a hacer que este sea un eje central. ¿Listo? Míralo ahí. Bueno, entonces, ¿qué hago para que tengamos una buena composición? No voy a ensuciar. Los ejes centrales. Te voy a decir qué se necesita para una buena composición. Lo primero que debemos tener en cuenta es el formato. El formato puede ser papel, madera, tela, lienzo. Luego viene, sacamos el diafragma. Luego, línea de horizonte, plante, ejes centrales y después ejes independientes. ¿Sabes qué? Eso lo voy a hacer, Andrés Felipe, en un cuadro para que ustedes tengan en cuenta lo necesario para tener una buena composición. ¿Sí? Es decir, súbela. Ahí, ahí, ahí se ve. Entonces, voy a cargar amarillo. Un poquito de azul, pero muy poquito, bueno, que no se note la pobreza, porque de verdad, que ahí sí ya la embarramos cuando ya se note la pobreza. Muy bien, colocamos un poquito de blanco. Tiene que estar muy humectado para este trazo. Mire. Muy bien. Entonces, bien, muy bien. Me regreso otra vez a mis verdes y miren lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan lo que yo hice aquí? Curva, curva. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí. Profesor, no había podido
ver en vivo hasta hoy, porque lo he visto en YouTube todas las clases. Esos programas son a las 4 en punto hora de Colombia, de lunes a viernes. Marixa Zapata, ahora Dios lo estoy viendo por mi celular. Qué bien, Marixa. Por eso es que ahora es más fácil que estar esclavizado a un programa de televisión. Entonces es mejor hacerlo ahí, porque mira, ahí, listo. Miren, quedan estas dos formitas. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a colocar, siempre trabajo con colores primarios, de pigmento puro, ¿sí? Sí, porque es que de verdad que estos colores no están contaminados. Miren. Y miren la textura. Muy bien. Vamos aquí. Voy a quemar un poquito con rojo para que no me deje. Aquí. Vamos aquí. Miren aquí. Hago movimiento, movimiento, movimiento y sale. Esta sí la voy a hacer al contrario. La voy a hacer. Fácil, facilísimo, ¿sí o no? Profe, no lo voy a... Ah, ya, ahí ya está. Acá en Venezuela a las 5. Sí, en Venezuela son las 5. No sé en otros países porque de verdad ustedes mismos me van a ir enseñando para ir aprendiendo. Aquí, miren, y acá. Miren. ¿Sí? Cargo y me vengo. Voy a hacerle, dejo secar, si yo quiero yo puedo darle 3, 4 veces, 5 veces, ¿sí? Muy bien. Darle aquí, giro, y acá, giro. Muy bien. Y aquí hago lo siguiente. Mire, movimiento, 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 paro, un poquito más y me vengo. Ah, que si me puedo regresar, sí. Mire. Y presiono, levanto, presiono, levanto. Ya, facilísimo. Voy a darle otro retoquito. Suelto mi pincel aquí y le voy a dar un retoquito a los pétalos de la composición. Muy bien. A ver quién hay pregunta. Acá en Venezuela son las 5 p.m. Te quedan 20 minutos, me dice mi director. Muy bien. Bueno. Aquí. Ay, el lápiz me está aquí. Muy bien. Quiero que miren el repaso. Presiono, levanto, presiono, levanto, presiono, levanto. Y aquí. Y acá. Muy bien. Aquí me faltó otro y voy a hacer los pequeñitos, que eran los que nos faltaban para complementar nuestra obra. Muy bien. Lo voy a hacer con más blanco. Y aquí. Más pequeñitos y más pequeñitos. Muy bien. A ver quién más blanca de profe, un pétalo caído hacia acá, hacia adentro, blanquita, mira, lo puedo hacer hacia adentro. Otro hacia acá adentro. Mire. Aquí puedo hacerlo aquí. Muy bien, y acá. Y espero que ustedes este programa lo estén disfrutando tanto como yo.
Ahí. Bueno, entonces voy a tomar mi liner. Y un poquito de blanco con amarillo. Y voy a hacer doblez. Más agua. Un poco más de blanco. Muy bien. Aquí un poco más de blanco. Y voy a sacar los pequeñitos. Y es ir maquillando. Miren. Vamos acá. Le da un movimiento a las hojas. Miren ahí cómo quedó esta hoja. Esta. Lo mismo aquí. Le hago un hundidito, miren. Le hago otro movimiento y salgo acá. Facilísimo, ¿sí o no? Muy bien. Me encanta. Recuerden que en nuestra plataforma, después de 10.000, ya los cursos ya van a tener un costo. Muy bien, miren. Inviten a sus amigos, hagan plan de mirar su programa en vivo. Cuéntenme si no es espectacular. Dice la blanquita Dila, dice, claro que sí, lo mejor que le puede pasar al hacerlo más, le gusta pintar. Debe darle un premio a Blanquita porque es la única que pregunta todo. Le vamos a dar un premio a Blanquita. Muy bien. Bueno, ya tenemos esta parte de aquí. Vamos a hacer un botón. ¿Listo? Mírenlo aquí. A ver, mírenlo ahí. ¿Sí lo ven bien? Ahí. Muy bien. Voy a hacer el botón. Alguien me preguntaba si solo se puede hacer en blanco. No sé cómo se vaya a ver. Entonces, pero lo voy a hacer para que ustedes lo aprecien. Entonces, volvemos. Aquí, si se ve bien en blanco, no sé. Mírenlo y me avisan si se ve en blanco. Ay, Blanquita, eres muy amable, que le dice que lo mejor es ver. Sí, espectacular. Lo hacemos en blanco, ¿no? Bueno, voy a hacerlo aquí en blanco el botón. Muy bien. Si no se ve bien, me avisan y yo lo repito otra vez. Aquí, para el botón, los colores fuertes y el movimiento va hacia afuera, como si estuviera haciendo una camita. Miren. Bueno, vuelvo y cargo blanco y hago en el medio. No sé, no creo que resalte mucho en el papel blanco. ¿Qué dice? Hermoso profe, Dios te colme de bendiciones, presente desde Venezuela. Muchísimas gracias y de verdad que lo hago con muchísimo gusto. Bueno, un poquito más. Y aquí. Miren, ahí. Otro poquito acá. Aquí. No sé si se vea muy bien en blanco. Entonces voy a colocar
Ya. Los sépalos. Muy bien. Miren cómo se hace el tallo aquí. Coloco derecho, giro y sale. Fácil, ¿sí o no? Resalta mejor en el negro. De verdad, que salta, resalta mejor en el negro. Elena Vázquez dice, en el blanco resalta más el naranja. Como ustedes lo vean mejor. La pintura, el blanco se ve clarito. Entonces, es como ustedes lo vean mucho mejor, ¿sí? Porque la idea es de que ustedes hagan los ejercicios y practiquen. Miren, miren. Ahí voy a quemar con un poquito de rojo y miren lo que va a pasar aquí. Muy bien, coloco. Y acá en esta forma. Miren. Ahí. ¿Qué hago aquí? Voy a hacer, presiono, levanto, presiono, levanto y presiono, levanto. Muy bien. Vengo a mi liner y le doy unos toquecitos. Muy bien. Y le hago estas entraditas. Muy bien. Muy bien. ¿Qué les puedo decir? Que estoy feliz, que estoy contento. Rafael se ve bien, pero me gusta más en el fondo negro. A ver, ¿por qué lo hacemos? En el fondo negro para que resalte mucho más, porque cuando mañana que alistemos lo de madera, ¿sí? Voy a hacer una técnica. Hagamos una técnica bien bonita. Vamos a hacer un claro oscuro. Vamos a hacer un claro oscuro. Ajá. Un claro oscuro. Miren. Y le vamos dando movimiento a los pétalos. Miren. Se puede maquillar muy bien. Miren, para mí me encanta. Y la verdad, edite los videos, active la campanita. Activen la campanita para que les llegue en su momento. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. Yo creo que por el tiempo alcanzo a hacer otro ejercicio del señor director. Que dice Lili, andate maestro, lo haces tan fácil y a mí ni por ahí. Pero hay que practicarlo, Lili, hay que practicarlo y mucho. Entonces, voy a hacer otro ejercicio para que ustedes lo practiquen. Miren, voy a hacer los ejercicios de práctica. El primer ejercicio que ustedes deben de hacer es este. Miren, este. Presiona, levanta. Miren, derecho. Presiona, levanta. Ajá. Presiona, levanta. Las veces que ustedes quieran, miren. Presiona, levanta. Presiona, levanta. Y el otro ejercicio que es este, derecho, presiona, levanta, baja, recoge. Que es el de la parte de arriba. Muéstralo en la plantilla. Lo voy a hacer en nuestra plantilla. En esta plantilla vienen todas las formas. Miren, aquí el que acabamos de hacer, que es el botón. ¿Sí? Aquí para hacer este, porque están los cuadrantes. Los primeros y aquí ya son los segundos. Yo lo voy a hacer
en mi plantilla, que es, este es el ejercicio primero. Presiono, levanto y borro. Presiono, levanto y borro. Y ahora sí viene esta parte de aquí, presiono, levanto, borro. Muy bien. Miren, esto está hecho paso a paso. Miren aquí cómo vamos. Miren, en el número uno está la forma cargar pleno. El número dos con el azul. El número tres un poquito de rojo. Rafael, ¿cuándo va? María Alcira Peña, muy hermoso. Omar Chávez, excelente trabajo, los vi clarito, el audio, muy bien. Estamos mejorando, Omar, estamos mejorando. María Alcira Garzón Peña, muy hermoso. Rafael me dice, ¿cuándo puedo ver sus paletas y sus pinturas? Me toca hablar con la gente de Decoar para que los. Pero aquí en Colombia, en todas las Panamericanas consiguen el champú, los pinceles, los acrílicos en las Panamericanas de todo el país ya los consiguen. Andrés Felipe Osorio, muy buena explicación, gracias. Voy con preguntas. Vamos a hacer este ratico preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces, esto está hecho paso a paso. Muy bien. A ver, vamos con las preguntas. Andrés Felipe, muy buena explicación. ¿Qué les puedo decir? Pregunten, que la verdad lo que yo quiero es enseñarte, como supone, lo que yo quiero es enseñarte. Inviten a sus amigos para que también disfruten de enseñarte. Un canal que se está haciendo paso a paso. En Cartagena hay, sí, en Cartagena también hay, en Panamericana, sí las hay. Lili, en Cartagena las hay. Gisela, profe, porfa. Disuelve, consulte el nombre del local en el Perú. La tienda de la artesanía, eso es en Arenales, en el Perú. Doña Soledad tiene las plantillas. Yo lo voy a averiguar y se los voy a colocar ahí en el Perú, donde los pueden conseguir. Más preguntas. ¿Quién tengo por aquí? Chávez. ¿Esas flores son plantillas? ¿Esas flores son plantillas? Estos son, vienen tres. Mira, viene. Son plásticas, ¿sí? Son plásticas. Esto no son plantillas, estas son muestras, o sea, para que ustedes de aquí puedan hacer los ejercicios, o sea, estas son para hacer los ejercicios, o sea, tener las composiciones. Para las personas que vienen acá a la academia, pues por visitarnos en nuestro canal, yo se las obsequio. Tenemos tres plantillas que son pensamientos, que son estos, y la de rosas, que no sé, ¿dónde me? Aquí está. Vienen tres, más la paleta. La paleta, miren, yo porque me toca que estar cambiando, pero si ustedes la dejan secar, la paleta, es por estar haciendo esto. Muy bien. ¿Alguna otra explicación? Ustedes me dicen. Sube la pantalla, cada una de las plantillas. Miren, la paleta, ¿sí? Viene aquí así. Viene las plantillas, que son la de rosas, que son para hacer los ejercicios. Muy bien. Esta. Mírenlo ahí. Y tenemos esta de acá. Muy bien. Muchísimas gracias. Y de verdad. Las muestras también las consigo. No, en Panamericana no están las muestras. Estas muestras, pues yo las tengo acá y cuando hago eventos, yo las llevo. Por lo menos, si voy a hacer un evento en cualquier Panamericana, en Neiva, yo las llevo y para las personas que las compartimos, eso es hasta agotar existencias. No es porque hayan un poquísimo, ¿no? Con eso lo hago con muchísimo gusto. ¿Qué les puedo decir? Muchísimas gracias. Hoy estuvieron súper mega guau. Mañana vamos a hacer una composición en pinceladas. Vamos a hacerlo en madera. Como ustedes lo pidieron, profe, el número del pincel que usaste es un pincel 3/4 o de 1 pulgada.
o de una pulgada, es Gerardo Rueda, Altis Brush en Panamericana los consigue. O hay un estuche que los trae todos, son Gerardo Rueda, Altis Brush. ¿Qué les puedo decir? Que los quiero mucho y mañana los espero con una nueva técnica. Los quiero. Chao, chao.